Europa, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al capítulo 16 de Jujutsu Kaisen. Y de verdad que esto cada vez se está poniendo mejor. Y nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar también con estas pruebas y todo el asunto de las maldiciones y los infiltrados y toda la cosa. Entonces, bueno, de verdad que estamos ansiosas por saber. Sí, la verdad es que me emociona mucho ver cómo puede llegar a evolucionar la amistad. Bueno, si se puede llamar amistad, de todo con Itadori. O sea, siento que hacen un equipo súper chévere porque los dos están igual de fritos. Entonces, la verdad me gustaría ver cómo puede evolucionar esto, y más con el presidente del opening, que creo que lo habíamos visto pelear juntos a ellos, ¿no? Contra una maldición, no estoy segura. Pero sí, es como que me gustaría ver hasta dónde llegue esa amistad, o hasta dónde llega esta pelea, en qué queda. Pero bueno, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar a ver el capítulo. Ese sí, pobre hombre. No sé por qué chillí, de verdad. Me da risa. Sí. Uy. Toma. Pero es que le das con un derechazo horizontal. Qué fuerte. Ahí tienes tu regalo de amistad. ¡Epa! ¡Epa! El tipo feliz. Qué hermosa manera. Sí. Pero es que... What? Sin embargo, no, señor. Está dejando que jugaras conmigo. Y el bicho se levanta. Ay, Dios. A lo que él decía de lo del retraso de su energía o algo así. Uh-huh. O sea, su cuerpo es más fuerte. Que la energía maldita, ¿verdad? Sí. Bueno, pero es que ya vamos a calmarnos. Yuji lleva que sí, ¿cuánto? Menos de un año en todo esto. Sí, pues, el dios ahora. Igual, muy difícil de procesar. Me encantan las clases de... O sea, otro tipo de... parece otro tipo de persona. Sí. Viaja del ombligo al pecho. No, el tipo... Esto parece una clase de meditación. La mega cuerpa, pues. Sí. Denota mucho esfuerzo y dedicación al entreno, pues. Uh-huh. Me encanta la musiquita de fondo, que literal es como... lecciones. Sí. Yoga con todo. Y la cara de Yuji es como, oh, sí, tiene razón. Como una revelación. De verdad lo veo como yoga. Ay, está muy chévere esto. Todo es muy chévere. Sí. Creo que ahora lo entiendo. Míralo. Ahora es que lo entiendas y ponerlo en práctica es fuerte, pues. Ay, no. ¿Qué es esto? Qué lindo. No mueras. El mejor amigo, pues ahora son los mejores amigos. Sí, pues es como el inicio de su amistad. Sí, y me gusta porque, o sea, obviamente cada entrenador, si se puede decir así, tiene como que diferentes tipos de lecciones. Entonces siento que lo que le dijo Todo aquí lo hizo entender más rápido ciertas cosas, y toda la pelea que ha tenido, claro, la práctica hace el maestro, pues todo lo que le ha dicho en la pelea lo ha hecho entender muchas cosas rápidamente, pues. No es decir es que... Como... Ajá. Es como esas palabras que necesitaba de alguien que está en su posición de estudiante, pues, más allá de por lo menos Goyo, con todo lo que le enseñó, que también está súper bien, pero por lo menos Todo es como amigo, las sí, palabras exacto, ideales, con clasecita y todo de yoga incluido. Literalmente, chamo, o sea, pues. Es que lo hace con una pasión y con una inspiración. Sí. Ahora toca ver, de verdad, cómo va a evolucionar esto, porque eso no quita el hecho de que está el resto de su equipo, del equipo de Todo, que quiere acabar con Itadori, pues, porque fue la orden.
No sé si no acaba con Yuji, no sé si los otros van a interferir o qué va a pasar. Sí, hay que ver qué va a pasar con eso. Es que Panda ha hecho el loco. La versión diluida de Mickey. Claro, ella también está molestísima. Sí. Que no me meto aquí mejor. Sí, que estas peleas de mujeres mejor me voy. Esta fue ¡Epa! la tipa, ¿no? Que tiene como una pistola, no me acuerdo el Dime. nombre. Ah, no, es otro. Este es el robotcito. Ah, este es mecha no sé qué. El robot Chiripa. Mecha Maru. Que Ajá, ¿y qué déjamela pasó ella a con mí. Panda? Obvio no murió papá. Sí, no había, no Hizo como había. Ahí está. Se la creyeron. Toma. Te metiste con un panda. ¿Quién se mete con un panda? Por favor. Aparte, me encanta su, no sé cómo, qué nombre tiene eso, pero lo que Sus está en las puntas. guantecitos. Sí. ¿Qué es eso? Eso es lo que está dentro de De él. Mechamaru. Literal parecía como una maldición también, pero no sé. Sí. No sé. O sea que este es fuerte. O sea, Y multiuso el muchacho. bueno, todos son fuertes, pues, pero este no juega carro. Pero literal se lo está tomando a morir, o sea, a matar. Esto es duelo o muerte, prácticamente. Vamos a Sí. calmarnos. Oh, mira Y todo es todo. el primero. Amigo, todo Semimeditas. bien en ¡Ah! casa. Pane, qué concha. Mejor que yo. ¿De verdad? ¿De verdad, Panda? Ay, Dios. Wow. O sea, está fuerte la cosa. Me encanta porque por fin nos muestran a este personaje, a Panda, pues, en Sí, acción. más de sus rituales y todo eso, sus poderes. Sí. Es como llaman a los objetos inanimados. Yugai artificial. O sea, desde pequeñito ya estaba destinado. En rituales de Titera. ¡Ay, qué ¿Qué es un hermoso, por yugai? Dios! Pero no sé qué es un yugai, en serio. Un yugai con Qué fuerte. sentimientos. Qué fuerte. ¡Wow! Una Y mutación. fue Ay, qué mutando. fuerte, panda. Panda no es un panda. Nada es lo que parece. Pero Sí. ay, no. Más de Algo una tenía cosa. que tener una explicación, no podía ser Un un panda tipo porque sí. normal. ¡Ey! Uy. Lo que me da cosa es que obviamente, cónchale, debió tener una vida dura. Sin Sí. mamá panda y papá panda. Ah, no vale, pero es que Panda es otro level. Sí, o El sea. remate. Con estilo, de paso. No, te gusta por suerte a mí. What the fuck. Qué espíritu, Panda. Ah, okay. Entonces no está ahí. Míralo. Wow, pero no. Ese está destrozado Se en la vida parece real. al de Samurai X. Uy. Qué fuerte. Qué fuerte. O sea, Amigo, pero ¿cuál es la envidia? qué odio, O tiene sea, como un poco de odio acumulado.
Claro, llevaba una vida. Pero es fuerte, pues. Sí, sí. Como difícil juzgarlo, pues. O sea, juro tiene que bloquearlo. Ay, Dios sí. Mío. Ay, siento que va a salir. Ay, Dios mío. Ay, cuidado. Me muero. Mira, perdí sus cositas. Ay, no, cuidado. Eva, pero le dio fuerte. No creo que lo haya matado. No, siento que Panda va a aparecer así de la nada y ¡paz! Ay, le va a dar con todo. Ahí está. Mira, está atrapado. ¿Qué deseas? Ahora, el concepto de muerte no es algo que se pueda aplicar contigo. ¿Qué significa? ¿Que los yugai no mueren como tal? Como eso es lo que no... ¡Míralo! ¡Divolucionó! Divolucionó. Esa no es la forma que vimos en el opening. No. O sí, no sé. Pero o sea, esto es como un pre... ¡Wow! Esto es como un pre a lo que vimos en el opening, no sé. Yo creo. Así es. Ajá, no, no sé. El definitivo. El panda definitivo. Este no es todavía mi verdadera forma. Como Dragon Ball, que todavía van por mil hijos sí. De evolución. Ay, qué hermoso. Ay, cosita. ¿En serio o no? Oh, no. Ay, Dios mío, no. Qué voz tan linda. Y este de padre, pues. Más o menos. Es como si fuera, porque lo creo. Uh-huh. Oh. Ay, Dios mío. Wow. ¡Ah! Lo destrozó, y que amigo. Berro. Amigo. Me encantó. Pero él tiene dos. Ah, tres. Oh, con tres. Mm-hmm. Oh. Ah. El núcleo panda. El de mi hermano mayor, núcleo gorila. Tímida. ¿En serio? What? Al núcleo panda. Wow. Ok. Ahora cuidado porque es su última carta, ¿no? Prácticamente. Exacto, pues son tres, ya usó una. Ya el equilibrado ya no sirvió. No, el equilibrado. De la tímida le dio un coñazo al otro. Ajá. Que somos la misma especie. Mi técnica te puede morir. Gorila. Oh my god. Tan gorileo. No sé por qué estas cosas me dan risa, pero está chévere. No. O sea que es muy panda, pues. Obvio. Sí. Consume mucho. No lo subestimes, que no lo sabes. Me va a morir uno de dos de mis núcleos para morir uno, ay Dios. O sea, es como que tienen un solo ataque de los dos para... Ajá. Pero ¿qué es lo que es? ¿Lo aplastó? Ah, no, es la misma. ¡Dale, panda! De... Y que la aplastó es la misma mano de panda. Todo mal. Pero, ¿por qué no en el qué? Techo de las casitas? Sí, pues, tú sabes. Siempre destruyendo la arquitectura. Siempre en el anime eso es como que, no sé. Sí. Yo me pregunto, ¿no hay gente viviendo ahí de pana? ¿O es pues, donde...? Están los profesores. No, pues, exacto, obvio. Yo creo que es ver. Chama, y la animación me gusta mucho. Nosotras fijándonos en detalles que no importan. Pero es que es verdad, yo me imagino que habrá gente, no sé, está de servicio, que se diga ahí, que se asuste, diga, ¿qué está pasando? Un jardinero, no sé. ¿Y qué es esto? Uy, cuidado. No vale, pero esta gente. Wow. ¡Cuidado, panda! ¿Va a huir? O sea, es la opción. O lo va a traer a algún lugar. Se esperas. Fue, pero... ¡Ay! ¡Ay,
Epa, pero a Pandita ya no le debe quedar mucha energía. O oh, sí, no sé. No, exacto, está con el último recurso que tiene. Pero él va con todas. Uy, cuidado. Que no te confíes en esa teja. Cuidado. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Ah, bueno, pero ¿y entonces, chico? Y entonces, vale. Cuidado. Cuidado con todo. ¿Y cómo sabe dónde está el núcleo? Cuidado. Sí. Uy, la tiene el núcleo. No, yo tengo miedo, de verdad. ¡Oh! Ay, Dios. Para hacer una marioneta. O sea, ajá, pero ¿y entonces? Es que no estoy asustada porque sé que no vas a morir ahorita, obvio, pero. Claro. No, yo sí estoy asustada. Ahorita que sí. Ahorita que sí, pero se están también dando muy fuerte. Oculta. Y van a quedar heridos. Que mira, resulta que tengo 5 núcleos. Oh. Uma. Ya, se le quiso. Dale. Ajá, ¿y entonces? ¿Y qué? Ah, ¿vas a seguir? Oh. Subestimaste a las marionetas. Ay, lo debo feo. Me da asquito. Me da asquito. Y que no, no tengo problemas. Y no vale. Y el bicho ahí con todos los sueros, habidos y por haber. Sí. Ay, tan bello Panda. Es que se entienden, pues. Oh. Esta va a ser en la prueba de la amistad, literalmente. No. Eso es correcto. Sí, está, o sea, como que sus amigos, pues. Como que se da cuenta de que hay gente que siempre lo aconseja, no, porque me van a poner la cosa sentimental. No me gusta. Ay, qué credible. Oh. Uy. Ya, pero no había nacido sin rodillas, o como era la cosa. Ah. Wow. Lo que pasa es que no lo quiere como admitir, supongo. Sí. Qué bien. Y que mira, me veo sin panda. Literalmente. Oh, esto se llama de pana literal, la prueba de amistad. Concha, aunque sea, no sea un Netflix, no da aburrición ahí. Sí. Esa bañera. Y ahí vas a olvidar. Un abrazo. Un abrazo. Ah. Es que como abrió los brazos así, no sé. Sí, pues. Ok, esta es. Bueno, y ahora, pelea de mujeres. Ay, ¿qué? Ay, no, ¿cómo que ya se acabó? No puede ser. Rápido. ¿Tan rápido? ¿Cómo no le pasa esto? O sea, siento que me gustó mucho todo lo de Mechamaru y Panda, de que de alguna u otra manera se entienden, pues, por todo lo que ellos representan. O sea, sí. No sé, me gustó. Y que todo haya sido con la pelea también, que se dieron con todo. O sea, sí. Fue de verdad, wow. Sí, me gustó bastante, o sea, obviamente no sabíamos que era realmente Panda, pues, si estaba como la duda de ya, ¿vale? ¿Es un panda en serio? ¿Qué está pasando aquí? Ajá, pero, sí, un panda pero, que habla y ya, más o menos. Exacto, pero me gustó que no nos hayan como que dejado claro ahora qué es lo que son, y qué coincidencia que les haya tocado pelear justamente ellos dos, que son muy parecidos, pues, con todo el tema de lo que tienen, pues, entonces me sorprende, y no es que Panda no tiene uno, tiene tres, ¿cómo es que la llaman? Tiene tres núcleos, tres formas, núcleos. Tres apariencias.
Exacto, entonces no sé si son tres o tres núcleos, no tienen nada que ver con la personalidad, ¿verdad? Porque dije que mi hermanita tímida, el pan de equilibrada y el, o sea, no sé si es otras formas como tal o también constituye su personalidad, no creo, no, ¿verdad? No, yo no sé. Pues sí, puede ser. O Creo que sea, solo es como el núcleos. sobrenombre que le puso el A los que no poderes. me acuerdo el nombre, el que lo creó. Y fue como, mira, llévate bien con esos núcleos y esos van a ser tu hermana menor y mayor Qué ya. cortos. Yuyu Kord, ay, Dios mío. La explotación, pues. El esclavo ahora. Me encanta su rostro, o sea, de máquina, porque tiene como una Sí. sonrisa que obvio no pasa. Ay, mira. Exacto. No me hables. Ese es. Ese es como los hombres Imparable. le hablan de lo que. No entiendo. What? What? Ajá, Okay. okay. El interés. El interés. Oh. Dios mío, ¿qué estamos viendo acá? Qué fuerte. Wow, pero qué cantidad de cosas necesitan para mantenerlo con vida. Sí, o sea, está totalmente conectado, pues. Sí, y que, no sé, o sea, es triste, debe ser triste su vida así, no sé, haber nacido como nació, me imagino que no fue nada fácil para él. Pero bueno, o sea, uno menos, es lo que es la conclusión de todo esto, uno menos en la competencia. Toca ver, o sea, la pelea, me imagino que en cada capítulo siguiente nos van a ir como que mostrando una pelea en específico, hasta luego ya conectar Ajá. todo, no sé. Me imagino que en la, o sea, quedamos, en la última quedamos con Miwa y la otra que no me acuerdo el nombre, todo mal, pero que es de Tokio. Entonces me imagino que nos van a mostrar, digo yo, no sé, nos van a mostrar un poquito más de Miwa y todo el asunto con lo de los hermanitos y también de Sí, la otra chama. Entonces me imagino que me imagino. entre ellos se van a complementar y que lo están haciendo así a propósito. Para que cada pareja que les toque enfrentarse tienen algo en común y así nos muestran también a nosotros cómo es todo el asunto con ellos y lograr también empatizar con ellos. O sea, siento que Exacto. de pana lo están haciendo chévere, pues. Sí, aparte que está acompañada de una buena animación y me gustó bastante el Ajá. soundtrack, también fue chévere. O sea, siento que obviamente es como que uniendo todos los clavos. Pero bueno, en realidad a mí me gusta mucho que nos desarrollen a los personajes secundarios. No sé a ustedes si les guste, pero la verdad es que yo siento que cuando me muestran o me cuentan una historia, me gusta que desarrollen a cada una de las personas que estoy viendo, o por lo menos conocer lo principal y básico de cada uno de ellos. Y o sea, me gusta que aparte hagan como una bonita amistad, porque es lo que hicieron Panda y me chamaron, sino como que una bonita amistad, y siento que no sé, me gustó el capítulo, estuvo chévere, Sí, estuvo o lindo. sea, sí, lo mejor de todo aquí fue Panda chiquito. O sea, qué Eso, cosa tan bonita, de verdad. qué monada. Y la vocecita que tenía así de niño, o sea, de verdad que me gustó muchísimo. Y la manera también como el señor este, que no me acuerdo el nombre también, todo mal, señores, de verdad, tenemos que hacer la tarea de hacer una lista con los nombres de la gente acá. Horrible. Ajá, pero el que lo creo, que creo que es el director, si no mal recuerdo, creo que él Sí, es el director de Tokio. O sea, es el director de ellos, pues. de ellos. Ajá, bueno, y lo creo y me gusta, o sea, cómo le explicó las cosas de que tiene tres núcleos, pero se lo explicó así como de una manera divertida. Y Sí. porque, obvio, estaba chiquito y le decía como, bueno, esto es tu, tienes hermano, tienes una hermana mayor, un hermano menor, y para que él lo vaya asimilando. Entonces, Asimilando. ajá, ahí ves la diferencia también de cómo fue creciendo Panda desde que fue creado y que ha sido todo en base a sentimientos, pues, y es lo chévere también de todo esto. Sí, la verdad es que siento que fue una cochitura como te estás diciendo y que me gusta bastante. O sea, siento que Panda creció en un entorno muy bonito. Mechumaru no sé. Mechumaru. Yo digo las cosas. Mecha, Mechamaru. Mecha Mechumaru. Bueno, cambiando Maru. nombre de 2021.
O sea, pero siento que seguramente su crecimiento no fue tan feliz, o no sé, o sea, lo digo por el resultado de cómo él ahorita está viviendo, que siento que está como que en una tristeza, o sea, o está como que sumido en como que qué mal ser yo, pues. Entonces es como que diferentes entornos en los que crecieron. Bueno, obviamente Mechamaru está peor, o sea, obviamente él está en una tina Sí, claro, sí. 24/7, entonces no es lo mismo. Pero bueno, igual déjenos ahí abajo en los comentarios. ¿Qué sintieron ustedes de este capítulo? ¿Qué les pareció? Que ya lo vamos a estar leyendo.